Agradecerle a cada uno de los vecinos que hoy día nos acompañaron, que bueno, pido disculpas si alguien quedó afuera en la calle, pero eso llena de emoción, llena el corazón y bueno, hoy día fue esta proclamación que tanto se hizo esperar, pero no se hizo esperar por incógnita, sino se hizo esperar porque hubo un trabajo atrás donde había otras personas como candidatas, donde eran excelentísimas personas y bueno, finalmente por determinado método quedé yo como candidato, pero agradezco a esos pares porque son muy buenas y excelentes personas de nuestra ciudad. Estamos todos juntos y unidos, como siempre lo dijimos, nunca hubo ningún quebranto entre nosotros y eso es lo importante. Aprovechar para agradecer a también los partidos que conforman la coalición de Juntos por el Cambio, porque todos confiaron en mi persona y eso no solo me enorgullece, sino también nos da el respaldo para poder seguir adelante todos juntos. Los proyectos serán una segunda etapa con un equipo, con un nuevo equipo, con un equipo equilibrado que se está formando, donde estamos equilibrando la juventud, la fuerza, la renovación, con también la experiencia, porque la juventud requiere de eso también, ¿no? La renovación requiere de que haya personas con experiencia y estamos convencidos que siguiendo en el mismo camino que venimos vamos a hacer muchas cosas para nuestra ciudad y estamos contentos por eso. Las tres veces que habló Ani, Ricardo y Lucas simplemente me emocionaron porque, digamos, uno pone el esfuerzo y de todos los días nunca he dejado un mensaje de contestar, nunca he dejado de dar una respuesta, por más que sea un sí, un no, y esa es la dedicación de la que yo hablaba. Llevar eso a la comunidad, ser una persona al servicio de la comunidad y agradecer en esto a mi familia, que es la que realmente entendió qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero para mi Villa del Rosario y me acompaña en este proceso tan difícil que es para ellos. Pero bueno, que para la familia ya pasó a ser una forma de vida. Y agradezco a mi señora y a toda mi familia que me rodea. Soy una persona que nací en esta querida ciudad de Villa del Rosario. Ciudad de Villa del Rosario que amo con todo el corazón y que dejo y voy a seguir dejando lo que haga falta para seguirla viendo crecer, porque pienso todos los días en mis hijos y seguramente en cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. Desde chico empecé a andar por este comité, como dijo Ani, a los 16 años, empecé a caminar, a conformar juventudes, las cuales desarrollábamos diferentes actividades en diferentes zonas de nuestra ciudad. Después me tocó tener que estudiar, viajar a la ciudad de Córdoba, irme a vivir a la ciudad de Córdoba, y cuando empecé a estudiar en Córdoba me faltaba algo que esta semana siempre hacía, y era meditar. Así que al segundo mes de que estaba en Córdoba viviendo, empecé a buscar la seccional más cerca, y bueno, ya encontré la seccional cuarta. La seccional cuarta, donde ahí conocí un grupo hermoso de amigos, donde uno de ellos es Rodrigo de Loredo, la persona con la cual hemos recorrido desde los 18 años hasta hoy día un camino bastante extenso recorriendo diferentes puntos de la provincia. Pero también los fines de semana, cuando volví a Villa, seguía militando en mi querida ciudad. Éramos juventud, perdón, y éramos parte del futuro. Hoy día el futuro, señor, está con nosotros. Tenemos que estar todos juntos porque este es el camino. Todos juntos para poder lograr cada uno de los objetivos que nos proponemos. Pero para eso tenemos un gran desafío para adelante. Y este desafío lo vamos a lograr si estamos todos unidos y pensando el barco para el mismo lado. Podemos escribir una nueva edición, un nuevo libreto, no solo de nuestra ciudad, sino también del Partido Radical y también de los partidos que conforman nuestra coalición de Juntos por el Cambio.